Nosotros estamos trabajando ya hace 6 o 7 meses en comisiones de la renovación del fútbol de Madrid y vamos a aportar muchas soluciones al fútbol nacional. Realmente no hay que olvidar que los éxitos del fútbol español vienen dados por el trabajo que estamos realizando las federaciones territoriales, que somos las que tenemos que aportar ese embrión para que el fútbol nacional se mantenga en donde está. Yo creo que el Congreso, como te he dicho al principio, es muy importante, porque ahí se debe manifestar todas las ideas de todo lo que pensamos. Y yo creo que quién mejor que nosotros, que día a día estamos con los jugadores, con los entrenadores, con los padres, compitiendo, visitando campos, que eso. ¿Y dónde lo puedes exponer? Pues como ahora nosotros aquí en nuestra Federación Territorial, y que nuestra Territorial llegue a la Real Federación Española de Fútbol nuestras necesidades y nuestras inquietudes. Creo que es importantísimo. Creo que el Congreso es necesario y muy importante. Pues sí, la verdad es que hacía tiempo que no se celebraba un congreso de fútbol aficionado. El fútbol no solamente son la primera y la segunda división, hay cientos de miles de jugadores y jugadoras todos los fines de semana haciendo lo que es el fútbol base. Y la verdad es que la problemática que nos encontramos en este fútbol aficionado es diversa, es variada, es complicada. La sociedad nos está llevando por la necesidad de adaptarnos a los nuevos tiempos. Y yo creo que va a ser muy, muy productivo. Desde la Federación de Fútbol de Madrid nos lo hemos tomado muy en serio esta iniciativa. Estamos proponiendo ponencias de diferentes tipos, todas yo creo que reflejando una problemática real. Y bueno, la ilusión es que la española nos acepte. Hombre, lo ideal sería que todas, pero yo entiendo que todas no podrán ser, pero sí que acepte propuestas para debatir en San Sebastián que sean en beneficio del fútbol nacional.